Hola amigos, soy Claycan, bienvenidos una vez más. Tenemos nuevos precios para los hábitats. Acá como ven ya no se puede, bueno ya quitaron para hacerlos en grande por gemas. Ahora solamente hay que pagar oro y ya está. Qué bien, todo está volviendo a la normalidad en Dragon City. Vamos a hacerlo más grande ahora que se puede. Y bueno, ahí está. Ya está grande, qué bien. La verdad que esto es genial. Que hagamos las hábitats en grande es súper, porque costaba muchísimo oro para hacerlos grandes. Y bueno, acá están. Todavía cuesta bastante oro, pero bueno, el oro no importa. Este lo podemos recolectar a cada rato. Y vamos a checar este para ver cuánto es lo que... Bueno, ah, qué mal. Aquí solamente hay que invitar amigos. La verdad que ahora sí está bastante bien. Se va a poner mucho mejor Dragon City. Y bueno, así es como voy en la carrera. Vamos a checar. Quiero checar algo a ver si... A ver si hay grandes. O hay que hacerlos. Bueno, ya no puedo. Ya no puedo, pero sí hay que hacerlos grandes. Todos son chicos, hay que hacerlo grande. Pero ya no se necesita pagar con gemas. Hay que pagar con oro. ¡Qué bien! Me pregunto si a estos bélicos les aumentaron la capacidad de dragones. Antes solamente se podía poner 3. Ahora veo que se puede poner 2 en el chico, pero si lo hacemos grande, no sé todavía. Ojalá que se pudieran poner 4, ya que cuestan un poco caro, pero bueno, mientras sea oro no hay problema. Todo está genial. Qué bien, eso sí está súper. Aunque bueno, las hábitats bajaron de precio, pero las islas subieron. Esta isla me costaba como 200 gemas, me parece. Y no la compré porque pensé que ya no iba a subir. Pero bueno, de todas maneras, comprar una isla por este precio no es mucho, ya que lo que costaba mucho eran las hábitats. Si podemos hacer las hábitats con oro, entonces podremos comprar las islas. Aquí me hace falta comprar estas, pero en mi otro Dragon City ya compré esta también. Bueno amigos, vamos a la carrera, ahora sí un poco mejor, más contento porque sí tenemos lo que queríamos, por fin. Vamos a darle vuelta a esta cosa, a ver qué es lo que puedo conseguir. Finalmente los... ¡Ah, qué mal! Siempre me sale el mismo. Bueno, por lo menos tengo uno. Vamos a ver cómo estamos. Ya tengo 10 huevos eclosionados y 8 cruces. Vamos a ver si puedo. Ya son solamente 20 gemas. Puedo adelantar, pero bueno, vamos a tratar a ver si puedo conseguir algo más por aquí. Vamos a poner a este. Bueno, nada. Está un poco difícil. Pero sí he estado consiguiendo bastante bien. Como le dije a un amigo, con estos le he estado consiguiendo. Y cuando no me funciona con esto, pues como ven ahí, ahora no me ha funcionado. No me está funcionando. Pero ahora aquí tengo algunos. Estos que están acá. Ya estoy cerca de eclosionarlos. Seguramente en estos sí me van a dar. Cuando no me dan en los flamijeros y en el volcán, es lo que hago amigos. Bueno, vamos a checar este otro para ver si me dan algo. Nada. No he tenido suerte. 4 horas. No he tenido suerte esta vez. Qué mal. Bueno, vamos a sacar a estos por aquí. Qué bien. Solamente me faltan 3. Vamos a poner a estos dragones. Ahí está. Bueno amigos, mucha suerte con la carrera, todavía sigo ganando. Vamos a ver, acá estoy. Sigo ganando, pero va bastante cerca este que está acá abajo. En la vuelta 8, yo estoy en la 9. Y bueno, todavía faltan 3 días y 11 horas, así que todavía no está escrito esta historia, no está escrita. Acá estoy, ya estoy muy cerca, pero el otro está aquí. Solamente es una vuelta la que le llevo. Cuando aumentaron las 4 vueltas fue cuando me alcanzaron, pero bueno, he podido
avanzar un poco, ya que tuve que gastar muchas gemas. He gastado como 200 gemas, por ahí un amigo decía que he gastado muchas gemas. Es cierto, tienes razón, amigo. Pero si no gastas las gemas, estaría perdiendo la carrera. Es muy difícil jugar una carrera sin gastar gemas. Hay que tener mucha suerte para solamente dar 5 vueltas y que el dragón sea tuyo y no gastar ni una gema. Cuando te tocan jugadores que quieren a este dragón, es bastante complicado. Hay que ganar sí o sí. Y bueno, nadie quiere gastar sus gemas. Las he gastado porque me ha tocado un poco complicado. No mucho, pero sí un poco. ¡Ah, qué bien! Ahí está. Ahora sí me lo dieron. ¡Genial! Vamos a ver. Vamos a ver cómo quedo. Bueno, 18. Vamos a hacer un combate por aquí. Vamos a ver cuál es. Vamos con el núcleo, que es el más fuerte. ¡Ah, qué bien! Este dragón lo conseguí. Y está genial. Es un dragón que me gusta mucho, aunque no está tan fuerte. Vamos a darle en la torre y es probable que pueda adelantar para ver la siguiente misión, qué tan difícil está. Pero bueno, ya como vieron, sí he podido eclosionar muchos dragones. Ya casi tengo todos. Bueno, los 11 ya los tengo. Hice los 11, como ven ahí. Y los cruces son los que todavía me faltan algunos, pero puedo adelantar. Ah, qué bien, recolectar comida. Una vez más, eclosionar. Y vamos a hacer un combate más. Vamos con el milenio en esta ocasión. Bueno, se me estaba olvidando algo. Un saludo para un amigo que está cumpliendo años. Jefferson Luis Córdoba López. Amigo, espero que te la pases súper. Que tengas un feliz cumpleaños y que recibas muchos regalos. Me mandas un pedazo de pastel. Que te la pases genial, amigo. Feliz cumpleaños nuevamente. Y vamos a recolectar ahora sí el oro. Bueno, la comida. Creo que le puedo agarrar algo de ventaja. Vamos a plantar de nuevo. Vamos a ver cómo es que quedé. Ah, qué bien, por fin me alejo un poco. Finalmente me alejé un poco. ¡Qué bien! Ahí le vamos a dejar. Hay que pagar bastante gemas. Con 3 días que faltan, va a ser difícil cuando este que está acá, que me viene alcanzando de toda la vuelta y llegue aquí. Se le va a complicar un buen, porque por aquí es donde están para eclosionar. 15. 15 dragones, perdón, 11. Bueno, por ahí hay algo que me está sacando de quicio. Ah, qué mal plan otra vez. Bueno, amigos, nos vemos en el siguiente video. No se les olvide darle like si les gustó. Suerte con la carrera. Bye, amigos.